sucesos del futuro. No por sí mismos, sino por sus resultados. Me estremezco pensando en cualquier incidente, aun el más trivial. Tengo que pedirte. Dime. Tengo que pedirte que me ayudes personalmente los preparativos de la sepultura temporaria. Empecé a recordar las extrañas historias que me contaba Roderick y a darlas por ciertas. Sentía que a mi alrededor, a pasos lentos pero seguros, se deslizaban las extrañas influencias de sus supersticiones fantásticas y contagiosas. Su terror y en su hermosura. Mira, es un torbellino. Mira esas nubes como acuden de todos los puntos para mezclarse. Están tan bajas que oprimen las torres de la casa. ¿Qué haces? ¡Apártate de ahí! ¡La tormenta es terrible! Sí, pero mira cómo resplandecen todos los objetos terrestres que nos rodean. Es una luz extranatural, poco luminosa, gaseosa. Mira cómo se cierne sobre la casa. Tiene una intensidad intolerable, cuya sombra nunca había sentido. Espíritu extraño. Un corazón valeroso y fortalecido además gracias al poder del vino que había bebido, no aguardó el momento de parlamentar con el eremita, quien en realidad era de índole obstinada y maligna. Ahora te digo que oí sus primeros movimientos débiles en el fondo del ataúd. Los oí hace muchos, muchos días, pero no me atrevía a hablar. Y ahora esta noche he cerrado la puerta del eremita. Y el grito de muerte del dragón, y el estruendo del escudo, y mejor, el ruido del ataúd al rajarse, y el chirriar de los férreos gotner de su prisión, y sus luchas dentro de la cripta por el pasillo abovedado, revestido de cobre. ¿A dónde huiré? No estará aquí pronto, no se precipita para reprocharme mi prisa.
No oigo sus pasos en la escalera. No distingo el terrible y pesado latido de su corazón. ¡Insensato! ¡Insensato! Te digo que está del otro lado de la puerta.